amigos pescadores, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Les vamos a mostrar una pesca de embragado. Habilitaron la laguna del Parque General San Martín para residentes de embragado, pero se puede entrar solamente en bicicleta o caminando. Así que el que quiere venir a pescar tiene que venir con la bicicleta, se trae todas las cosas e intenta la pesca. Acá estamos en la laguna de Bragado, que permitieron el ingreso en bicicleta o caminando. No se puede entrar en vehículo. Así que hoy, domingo, me vine en bicicleta. Acá estamos entrando al Parque General San Martín de Bragado. Un lugar muy lindo, para pasar el fin de semana. Pero bueno, todavía no está habilitado para entrar en vehículo. Así que bueno, me vine en bicicleta. Se puede entrar solamente a trotar como el muchacho acá, como estos chicos que vienen en ciclismo. Y yo voy a intentar la pesca, que es lo que me gusta a mí. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte con la pesca. Los muchachos vienen a pedalear. Vamos, chao. Chao. Bueno, ahí están los chicos andando en bicicleta. Bueno, pero no podemos venir en automóvil todavía. Vamos a ver si en las próximas semanas lo habilitan. Bueno, espectacular está el bosque, está verde, es hermoso, está hermoso el parque. Bueno, estoy recorriendo acá la orilla y entre las piedras están las carpas, es increíble. Claro, la tranquilidad que han tenido. Ahí están, mirá, ahí están. Ahí anda una. A ver si las veo otra vez. Estaban acá, recién acá. Ahí está, ahí hay una, mirá, ahí hay una. Creo que están comiendo camarones acá en el... Bueno, no veo nada con los reflejos, pero bueno. La carpita. Ahí está nadando. Ahí anda otro. Están acá, son carpas chiquitas, pero están acá en la orillita. Recién vi una allá, pero más grande, ¿eh? Yo tiré las líneas, pero muy adentro, me parece. Voy a tener que tener una línea acá cerquita. Increíble, ¿eh? Están acá comiendo entre las piedras, que debe haber camarones.
No veo más. Bueno, tiré dos líneas para carpa acá en la orillita de la laguna, y cuando llegué que mostré ahí esas carpitas que andaban entre las piedras, increíble, ¿no? Será la tranquilidad que tuvieron, que estaban comiendo, seguramente comen camarones ahí en las piedras. Bueno, tiré cerquita porque digo, bueno, si están estas carpas acá me van a picar ahí nomás. Bueno, todavía no tengo pique, así que vamos a ver si estamos un rato más acá en la orilla de la laguna, y después me voy a ir al vertedero a ver qué. Si no tengo pique acá, me voy a ir al vertedero de la laguna, que seguramente ahí va a haber más, va a haber pique. Ay, se me fue, Dios, qué lástima. Bueno, mala suerte. Bueno, acá me vine al vertedero. Bueno, un bagrecito para empezar la tarde de pesca, porque me vine, estuve pescando a la orilla de la laguna, no había sacado nada, tuve un pique de carpa que se me fue, y bueno, me vine para acá, para el vertedero, que es un lindo lugar. Hoy no hay gente porque al no poder venir en auto se complica, así que bueno, vamos a ver si puedo pescar una carpa acá. Pero estaba mirando un pescador que hay allá, pero está pescando con robador, la de carpas que tiene. Pero bueno, a algunos les gusta pescar con robador y se divierten con eso. Sacó un montón. Y acá hay un pescadorcito también, pero está teniendo problemas con los enganches. Está con el robador y se le engancha, pobrecito. Bueno, vamos a seguir acá en el vertedero, a ver si tenemos suerte. Ya perdí una línea, es un lugar de mucho enganche acá. Bueno, ahora sí. Ahora sí, estamos con un pique lindo, parece, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos levantar acá. No tengo copo porque tengo que venir en bicicleta. Así que no pude traer las cosas. Acá te agarran los moncholitos. Carpa no puedo sacar, pero están los moncholitos para divertirnos. Seguimos con ellos. Seguimos pescando moncholitos, entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a devolverlo acá. Lo que pica, las carpas no quieren picar, así que bueno, estamos con moncholito, bagrecito y bagrecito. Tiré una linita para tardir acá, pero me la trae mucho a la, muy a la orilla la correntada, la tengo ahí, que por ahí tengo suerte y agarro alguna, ¿eh? Vamos a ver. Este lugar es muy lindo, es un lugar muy visitado siempre por gente de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de la zona, que vienen acá. Bueno, ahora no puede entrar nadie de afuera, así que no viene gente porque hay que venir en bicicleta. Y allá está lleno de biguá y se están haciendo una panzada, no sé qué comen, si comen moncholitos, dientudos, pejerrey, la verdad no sé. Recién había cualquier cantidad, ahora se fueron un poco. Bueno, vamos a seguir otro ratito acá. Todo pesca
de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo en Bragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342 1550 9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi. Seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Cosa, nos divertimos con ellos.
y al no haber pique de carpa me estoy divirtiendo con los moncholitos. Así que bueno, seguimos otro rato. Lo vamos a devolver. Sigan criando. Vamos a ver si tenemos suerte con las carpas. Tengo un pique de tararira acá abajo, ahí va la bollita verde, ahí la está llevando. A ver. Qué bueno, mira. Mira. Ay, se fue. Bueno, se vio una tararira re chiquita, era. Saltó y todo. Re chiquita la tararira. Bueno, por lo menos tuve pique de tararira, no pensaba pescar tararira tampoco hoy, pero como no me pican las carpas, la dejé ahí a la orillita, la agarró, pero era muy chiquita. Impresionante la cantidad de biwá que hay. Claro, al no haber gente pescando, se juntan acá una bandada, y no sé qué comerán ahora. Los vi que algunos tienen moncholitos en la boca, chiquitos, pero no sé si habrá pejerrey también. Están muy quietos ahí, así que no sé qué decir. Y yo estoy con la pesca de carpas mal hoy, mal, y las veo acá, en esta parte de acá de que va para las piedras ahí, saltan, pero no comen. Tengo las dos líneas acá adelante. No le gusta mi masa o no sé qué pasa hoy. Pero no hay caso. No me pican hasta ahora, no me pican. Bueno, vamos a seguir, total. Lo único que ando en bicicleta hoy, así que tengo que hacer una pedaleada hasta Bragado. Y esperemos que pronto nos permitan entrar en auto a la gente de Bragado. Porque si no es muy difícil traer las cosas. Me olvidé un montón de cosas. No traje copo, bueno, un montón de cosas. El pique de tararira ahí va la bollita verde. Le voy a dejar a ver si la come. Ahí va. Mirá cómo va para el medio. Ahí va. Porque recién no la agarró. Ahí está. Agarró. Buenísimo. Una linda tararira, Bueno, una tararira por lo menos. Ahí está. Y vamos. Bueno, una se me escapó hoy. Una tararira hoy se me escapó. Chiquitita era. Y esta es una linda tararira, Linda tararira. Bueno, la dejo la bollita, la dejo acá a la orillita. Mientras estoy acá esperando el pique de carpas, mientras estoy esperando el pique de carpas, apareció una linda tararira. Que bueno, la vamos a devolver. La vamos a sacar el anzuelito. Y usé de carnada un bagrecito chiquito que saqué, pobrecito. Lo tuve que usar para carnada porque no tenía. Medianita. Bueno, vamos. Se va el agua a la tararira. Qué bueno el agua y del salto casi salió para afuera. Y recién cuando ahí está, me está picando ese. Ahí está. Lo agarró. Mientras estaba con la tararira vi que me estaba picando esta caña. Así que ahí picó. Ahora vamos a ver qué. Me parece que otro bagrecito. Pero bueno. Hoy es el día de los moncholitos y tarariras. Carpa ni una. El mejor pique lo tuve en la orilla de la laguna, pero cuando la venía trayendo se me fue. Así que son cosas de la pesca.
Otro moncholito, recién me picó la tararira, ahora el moncholito. Y ya nos queda poquita luz, así que en un ratito más nos vamos a ir porque tengo que cargar todo en la bicicleta. Pero estoy cerquita de Bragado, son 3 kilómetros, así que no es mucho. Está todo bien iluminado, el acceso y todo. Bueno, pero vamos a seguir un ratito más. Bueno, ahí le están dando a esa. Le dieron unos cabezazos, tata, pero... carpa, vamos, vamos, el último tiro. ¡No, se me fue! ¡No! Era una carpa, me enteraba. Era un capón, era un capón. Bueno, no sé si se habrá visto el borbollón que hizo la carpa allá arriba cuando venía, pero justo el último tiro, una carpa hermosa. Y hizo un movimiento espectacular allá, en el medio, hizo un borbollón cuando la venía trayendo. No sé si quedó filmado. Y bueno, el último tiro era. Así que me tengo que ir. Lamentablemente, se está haciendo de noche y me tengo que ir en bicicleta, así que me quedé con las ganas de la carpa. El último tiro era tremenda, pero se fue. Bueno, y así nos vamos. Floja la pesca acá. ¡Hey! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, un amigo pescador que pasó en bicicleta, en moto. Y nos vamos. Floja la pesca. Me perdí un carpón al final. Ay, qué bronca me quedé. Me quedé con una bronca. Que no sé si mañana a las 10, a las 7 de la mañana no estoy acá. Porque esto de perder un pique así tan lindo y tener que irnos es fatal, ¿eh? Pero bueno, la pesca es así. Y ahora nos tenemos que ir porque andamos en bicicleta. Pero como verán, el Parque General San Martín de Bragado está una belleza, una hermosura, un atardecer espectacular. Así que bueno, por lo menos me pasé una linda tarde en la laguna de Bragado, que no habíamos entrado más desde cuando arrancó la pandemia. Y bueno, esta semana, ya hace 2 semanas que dejan entrar en bicicleta o para caminar o correr. Así que bueno, en bicicleta con un equipito de pesca livianito, mochila, y me pasé una linda tarde acá. Bueno, amigos pescadores, espero les haya gustado el programa de hoy, la pesca en Bragado floja. Me llamó la atención, venía con una fe que hoy iba a ser un pescón, ya que tantos meses que no se pudo entrar a la laguna, digo yo, bueno, en la laguna deben estar las carpas ahí al acecho. Un pique tuve de carpa, va, una carpa era la que la traía porque peleaba lindo. Después tuve 2 o 3 piques más que no los pude clavar. Y no tuve más, así que bueno, me vine para acá, para el canal del vertedero, que siempre da muy buenos resultados con la carpa. No saqué carpa tampoco. Muchos moncholos y 2 tarariras acá en la orillita. Eso es lo que la pesca es así. Cuando uno viene más confiado que la pesca va a ser muy buena, no tenés suerte y no pescas. Pero bueno, pasé una tarde linda acá en la laguna de Bragado, que hace mucho que no veníamos. 8 meses creo. Y bueno, vine en bicicleta, así que se me está haciendo de noche, así que me voy. Como siempre, el último tiro, digo, está el último tiro en el agua. Así que nos veremos la próxima semana por la pantalla de América Sport. Bueno, mucha gente caminando y en bicicleta. Solamente esto está permitido.